chicas, bienvenidas a mi canal. Para este video les traigo un maquillaje que la protagonista van a ser los ojos. Y como ustedes saben, me enviaron hace poco esta sombra amarilla que me encantó. Porque miren su pigmentación, miren. Miren esto. Así es como se ve con el dedo, el swatch. Y miren esto. Y así es como se ve con la brocha, o sea, una pigmentación que Dios mío. Así que nada, chicas, quería hacerles este maquillaje. Me parece que está súper bonito porque también he estado usando unas que otras cositas de esta misma marca, Corporativo Maravilla. Que es algo que me ha gustado mucho porque para las personas que no sabían, se pueden usar los labiales en los ojos y es lo que estoy haciendo el día de hoy. Quise combinar esta sombra amarilla con el labial morado, este de aquí, que se llama Purple Bump, si no estoy mal, y así es como se ve. Y obviamente en los labios tengo este tono que se llama Plum Perfect. Así, que me gusta muchísimo, está súper bonito. Y así fue como quedó este look y espero les guste. Ok, chicas, vamos a usar esta sombra de la marca Quejel Javive, que es la única sombra que voy a estar usando para este maquillaje. Y miren qué pigmentación. La verdad me ha gustado muchísimo y no se preocupen porque de igual forma el maquillaje se va a ver súper bonito y no se va a ver plano. Esta sombra la voy a aplicar en todo el párpado móvil, cubriendo muy bien esta zona de mi párpado. Y luego, cuando ya veamos que tengamos la sombra aplicada de la forma que queremos, lo que vamos a hacer es aplicar un poquito más con una sombra más gruesita que nos ayude a difuminar la parte de la cuenca. Si ustedes pueden ver, se va como difuminando con nuestra piel y se va a ver como si fuéramos aplicado alguna sombra de transición, simplemente usando una sola sombra del mismo color. Ustedes pueden ver que yo apliqué un poquito más de sombra para que se viera más. Y lo que hice fue tomar después o luego una brocha limpia para difuminar un poco esa línea en la cuenca para que quede mucho mejor. Una vez tengamos esto difuminado, ustedes van a ver que se ve la sombra muy bonita y se ve como si tuviéramos dos colores en los ojos. Para hacer el delineado yo quise usar este labial de la marca Quejel Javive, también en el tono morado o Purple Bump. Y este me encantó cómo se ve el contraste de color con la sombra amarilla. Yo lo que hice fue tomar una brochita angular y aplicar mi delineado como normalmente lo haría con un delineador negro. A mí me gusta mucho el morado y ustedes saben, así que me encantó poder usar este labial para hacerme el delineado de los ojos. Quedó súper bonito y además creo que le da un pop más de color a nuestro maquillaje. Vamos a hacerlo con mucha paciencia. Yo no soy muy experta haciendo el delineado con este tipo de brochas, pero bueno, ya lo que resta del maquillaje, lo que hice fue agregar algunos puntos de luz, iluminaciones en lo que es el lagrimal y lo que es el hueso de la ceja para que se, como que se abriera más el ojo. Y también lo que hice fue tomar este polvo de la marca Javive también para matizar un poco más mi piel y quitar todos los brillitos y todo eso. Apliqué el resto de maquillaje en mi rostro normalmente como siempre lo haría y ahora estoy aplicando esta pestañina que es 4D de la marca Faris de Luz. De igual forma todos estos productos son de Corporativo Maravilla.
Y de labial, lo que estoy haciendo es aplicar este labial de aquí, que es un tono como cereza, súper bello. No tenía nada igual en mi colección de maquillaje y es súper, súper hermoso. Lo mejor es que dura todo el día, no se corre y no se siente en los labios. Y sí, chicas, así es como quedó mi maquillaje. Espero les haya gustado mucho. A mí me encantó, es súper fácil y yo quiero que ustedes sepan que no necesitan tener muchas cosas para poder hacer un maquillaje bonito. Ok, mis chicas hermosas, como pueden ver, es un maquillaje súper fácil de hacer, súper sencillo. Y con eso les quiero demostrar de que ustedes tienen que ser muy creativas con los productos que tengan a la mano. No necesariamente tienen que usarlo para lo que se dice que se debe usar. Así que yo quise mostrarles cómo podemos emplear también los productos de Corporativo Maravilla para que ustedes mismas puedan hacer un maquillaje bien bonito. Como ustedes sabían, yo solamente tengo la sombra amarilla, así que quise hacer un maquillaje de ojos solo con esta sombra para que vean que de igual forma se ve bonito. Y también mostrarles cómo se puede crear como esa dimensión para que el ojo no se vea como tan plano. No siendo más, chicas, espero les haya gustado este video. No olviden seguirme en mis redes sociales que por aquí van a estar apareciendo. De igual forma, no olvides de suscribirte. En la partecita de abajo está el botón para suscribirte y no olvides picarle a la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que yo suba videos y de esa forma no te pierdas ninguno. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye.